Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, tercer programa del mes de octubre y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Miramar, con toda la información. Y además hoy tenemos una gran cobertura de lo que fue el Campeonato Nacional Interclubes de Damas que se jugó en Tandil Golf Club, con la consagración del equipo local en Primera División y del Mar del Plata Golf Club en Segunda División. Como verán, un programa con mucha información que comienza desde el cierre de los Padres Golf Club. Arrancamos con las imágenes del torneo Estudio 1 Propiedades, que se disputó en el cierre de los Padres Golf Club el fin de semana 12 y 13 de octubre y que tenía como premio especial una moto a quien hiciera hoyo en 1 en el par 3 del hoyo 7, pero ningún golfista pudo hacerlo, así que quedó vacante. Buen número de participantes y el ganador en la categoría principal fue Tomás Berchot, con gran score de 137, y el mejor neto de dama fue para Angelina Oliveri, con 136. Este fin de semana habrá un torneo importante el sábado 19 de octubre, con el auspicio de Hotel Aparts y Spa Sierra de los Padres. Recordamos además que ya tiene fecha el tradicional torneo Tee de Oro. Será el fin de semana 9 y 10 de noviembre, con premio al hoyo en 1 en el hoyo 7 de un auto 0 kilómetro. Y al que haga hoyo en 1 en el hoyo 15, se ganará un viaje al Master de Augusta. Previo al Tee de Oro, ese viernes 8 de noviembre, se jugará una laguneada con profesionales. El fin de semana 23 y 24 de noviembre, se jugará el torneo homenaje a Lara San Juan a 36 hoyos Medal Play. Y el viernes 29 de noviembre, será el momento del abierto de damas. Se jugará con salidas simultáneas a las 10 de la mañana y luego habrá entrega de premios con lunch y sorteos. Y otro de los torneos clásicos de Sierra de los Padres que se ha confirmado es el torneo Supermercados Crisol. Se jugará el fin de semana 14 y 15 de diciembre con excelentes premios en cada categoría. Hay novedades en cuanto a la escuela de menores que conducen los profesionales Juan Pablo Abate y Marcelo Luque, ya que se han modificado los horarios. La misma funciona desde el 1 de octubre, los días sábados y domingos, de 15 a 16.30. Por supuesto, continúa en Sierra de los Padres Golf Club la escuela de iniciación gratuita para interesados en conocer el golf. La misma funciona todos los sábados y domingos, de 10 a 11 de la mañana. Todos los interesados en conocer más novedades sobre el Club Serrano pueden llamar a la Secretaría Deportiva del Club al 463-0062. Reiteramos, 463-0062. En Golf Center encontrará los últimos modelos de palos, pelotas, carros, bolsas e indumentaria de golf. Golf Center, Güemes 3319, teléfono 486-4555. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Lu estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... No. Toyota Plan de Ahorro. Aprovecha la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. ¿Pensó en un postre? Heladería La Veneciana. Postres helados. Elaboración artesanal. Alberti 2059. Delivery 0800-333-8596. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833.
Trópicos, empresa de viajes y turismo. Realizá el viaje que estabas soñando. Conocé los mejores destinos y nuestras tarifas especiales. Traslados aéreos y alojamiento en hoteles de reconocimiento internacional. Visita nuestra oficina de Belgrano 3275 o consultanos en el sitio web www.trópicos.tour.ar. En Miramar Links, el pasado sábado 12 de octubre, se jugó el torneo Bodega Estancia Mendoza. Hubo buen clima y además muchos golfistas que participaron de la competencia. Hay mucha información de la Federación Manisierras. El 26 de octubre habrá dos competencias en simultáneo. Por un lado, fecha de mayores en el Valle de Tandil y ese mismo día, en Acantilado, fecha de menores con y sin handicap. El 24 de noviembre será el cierre del ranking de menores en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva y el 1 de diciembre Miramar Links será sede de la última fecha de este año para los mayores. Y además continúa funcionando la escuela de golf gratuita en Parque Camet todos los sábados de 10 a 15 horas. Del 11 al 14 de octubre se disputó en el Tandil Golf Club el Campeonato Nacional Interclubes de Damas 2019. Esta competencia es organizada por la Asociación Argentina de Golf, que designó a Tandil como sede de este gran evento, ya que participaban las mejores golfistas aficionadas del país. Y nuevamente, la Federación Manisierras estuvo a la altura de las circunstancias, ya que se presentó un campo de juego en excelentes condiciones y una organización de primer nivel. El Interclub de Damas cuenta con tres categorías, División Primera, División Intermedia y División Segunda. Justamente en esa última categoría, un equipo de la Federación Manisierra se consagró campeón luego de 4 días de buen juego y ser líderes de comienzo a fin. Para ellas era una circunstancia especial, porque horas antes de viajar a Tandil conocieron la triste noticia del fallecimiento del papá de una de las integrantes, Lourdes Aleres, que les pidió a sus compañeras que igual vayan a jugar y ganar el torneo. Las integrantes fueron Gabriela Torre, Leticia Bozzo, María Eugenia Bozzo y Sandra Gutiérrez, que luego de consagrarse campeonas, dedicaron con muchísima emoción el torneo a Lourdes Aleres y a la memoria de su papá Tito. De Mar del Plata Golf Club en segunda división. Bueno, después de 4 días fueron punteras del primer momento y hoy terminan coronándose y llevándose la copa. La verdad que sí, que hable Gaby, que empezamos con la copa. Sí, realmente, bueno, se nos dio, se combinó, que es en esta modalidad de tres a veces es difícil poder combinar, pero por suerte se nos fueron dando todos los partidos y bueno, muy contentas y se lo dedicamos a Lula que no pudo venir. Bien, en una cancha, digamos, muy especial, que siempre es difícil Tandil Golf Club, pero además le tocaron todos los climas bien diferentes. Mira, pasamos de bermudas y remera a polar, cuellito y bueno, un frío de morirse, mucho viento, pero nos bancamos entre todos, estamos re contentas y aunque sea reiterativa, viste, y no queremos llorar porque es algo para alegrarse, pero la verdad que siempre la tuvimos con nosotras en todos los hoyos, todos los días, desde que salimos de allá y ahora volvemos para el... Mucha emoción, así que... Beso y mucha emoción. Emocionadas. Felicitaciones. En División Intermedia, otro equipo de la Federación, el del Mar del Plata Golf Club Los Acantilados, tuvo que luchar hasta último momento para no descender y lo hicieron con éxito manteniéndose en esa categoría. El equipo que se llevó la Copa de Intermedia fue el de Comahue Golf Club, que se mostró muy feliz por el logro y también por cómo fueron recibidas todas las delegaciones en Tandil.
Comahue, felicitaciones. Son los campeones, las campeonas en intermedia en este Interclube. Me imagino que muy contentas y se van muy felices a Neuquén ahora. Sí, completamente felices. Bueno, creo que vinimos a esto contentas por el resultado, pero bueno, dimos todo y tenemos un gran equipo para que el año que viene podamos seguir bien en primera. Bien, bueno, además les tocó de todo, ¿no? Clima lindo de primavera los primeros días y hoy frío, viento, de todo, digamos, también había que jugar con eso. Tremendo Tandil, porque los greens son bastante complicados de leer. Nosotros venimos de un lugar donde es bastante llano, así que nos costó, pero como dijo mi compañera, dimos todo y nada, estamos felices. Bien, ¿qué les pareció la cancha del Tandil Golf Club? La cancha me gustó muchísimo, nada fácil, muy linda, está en muy buenas condiciones, así que me encantó. Bueno, ¿y qué significa jugar en equipo? En un deporte que siempre es muy individual, ser parte de un equipo y representar a un club. Está buenísimo, aparte de representar al Comahue, que estamos todas ahí desde chiquitas y está buenísimo, no sé, te sentís re bien y sentís que te están hinchando por vos, así que está buenísimo. Bien, bueno, y además de la competencia, sé que la pasaron muy bien, hubo una cena de camaradería y digo, la pasaron muy bien con los otros equipos también. La verdad que sí, fue muy buena la iniciativa del Tandil Golf Club. Estaría bueno que otros clubes levanten el guante y le imiten, de también tener una oportunidad de compartir con los otros clubes. Bien, bueno, solo competencia. Exactamente, bueno, felicitaciones y el año que viene a prepararse para primera. ¡Se agarren las primeras! Sin lugar a dudas, toda la atención estaba puesta en Primera División, donde el equipo anfitrión lideraba con puntaje ideal y estaba muy cerca de cumplir el sueño de consagrarse por primera vez en la máxima categoría del Interclube de Damas. Por eso, una gran cantidad de socios acompañó al equipo y disfrutó de la consagración y los festejos. Las chicas demostraron ser las mejores sin lugar a dudas y por eso terminaron con el puntaje ideal, ganando todos los partidos. Las integrantes fueron Josefina Sandizaga, Guadalupe Davos, Dolores Navarro, Martina Biancuso y Lorena López Mata. También hay que destacar la colaboración de Agostina Parmigiani, que las acompañó todos los días como profesional dándoles indicaciones. Cuando Guada Davos terminó su partido, estalló la alegría. A ver, dale. ¿Qué se siente ahora que son las campeonas acá en casa? ¿Quién habla? ¿Qué? ¿Eh? Increíble, la verdad que increíble. Son muchos años de participar de este torneo y era hora. Mucha emoción, ¿no? Muchísimo. Bueno, la verdad que salió todo perfecto, ¿eh? Están disfrutándolo y sí. Se vienen los festejos, ¿va a haber muchos festejos ahora? Esperamos. Sí, vamos a ver, el club por la ventana. Bien. No, para, se pegaron las chicas. Felicitaciones, ¿eh? Gracias. Matías, hace poco nos vimos en el torneo de federación y habíamos quedado que venías a visitarnos y bueno, una alegría enorme de verte, gracias por venir y bueno, te digo que lo de hoy es histórico para el club, ya que es la primera vez que llega a un campeonato interclubes de damas.
desde el año 1998 que lo estamos buscando, ascendiendo, descendiendo, manteniéndonos en categoría. Y después de todos esos años, hoy se nos da, se concreta. Es dificilísimo llegar a ganar un torneo como este, así que ya te digo, la alegría es inmensa de todo el club, contentísimos, un éxito el torneo, así que bueno, estamos por demás contentos y festejando. Sí, la verdad que es un doble alegría, no solamente el campeonato, sino como bien decís vos, todos los equipos que vinieron quedaron muy conformes con el estado del campo de juego, de la cancha, cómo los atendimos, contentísimos con la cena de camaradería que hicimos el sábado a la noche. La verdad fue todo un éxito, todo el mundo muy contento. Creo que ganar era el moño de todo, así que ya te digo, felices. Sí, venimos festejando porque sí, es para festejar, esto no se puede dejar de festejar, así que sí, vamos a seguir festejando adentro, los invitamos y bueno, nos estamos viendo, Mati. Cinco felicitaciones. Muchas gracias, Matías. Un abrazo a toda la federación, que bueno, son parte del club regional, del golf regional, y bueno, para ellos también este torneo dedicado. Sí, lógicamente, este es mi club. Desde la federación, por supuesto, muy contento porque un club sea el campeón de primera. También Mar del Plata este año ganó la categoría segunda y ascendió, así que desde la federación estamos muy contentos, pero en lo particular y el festejo para nosotros y mío también es que este es mi club. Son muchos años, hace 22 años que empezamos este camino de jugar interclubes y como decía Nico recién, después de 22 años poder ser locales, tener esta fiesta, que todo el mundo esté contento y salir campeones, creo que es un broche ideal. Sí, la federación está, los clubes de la federación están preparados para cualquier evento de esta naturaleza, así sea de mayores, de menores o interclubes. La verdad que es un honor tener canchas de 18 hoyos de primer nivel y de primera calidad, la verdad que es muy lindo. Y bueno, creo que eso es la gran diferencia a veces que se marca en el interior. Este club y los socios hicieron una demostración de lo que es organizar un evento y de la calidez con que se atendió a todos y de la presentación de la cancha, de todo, realmente un trabajo extraordinario que todos nos han agradecido y hemos mostrado que Tandil Golf Club está entre los clubes de primer nivel, no solo por lo deportivo, sino fundamentalmente por lo que es la organización, la calidez y la demostración y el sentimiento de club que hoy se vio acá con la cantidad de personas que nos acompañaron en esta final. Guadalupe Davo, Josefino Santizaga, Dolores Navarro, Martina Biosuco y Lorena López Mata.
Trópicos, empresa de viajes y turismo. Realizá el viaje que estabas soñando. Conocé los mejores destinos y nuestras tarifas especiales. Traslados aéreos y alojamiento en hoteles de reconocimiento internacional. Visita nuestra oficina de Belgrano 3275 o consultanos en el sitio web www.trópicos.tour.ar. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi. Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... ¡No! ¡Toyota no. Plan de Ahorro! Sí. Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Descubrí en Argemar los nuevos y exquisitos productos elaborados artesanalmente bajo estrictas normas de calidad. Locales renovados y con la cordial atención que nos distingue. Especialidades para todos los gustos. Argemar, desde 1983, la granja de Mar del Plata. La mesa está servida. Conservas Marechiare, naturalmente marplatenses. ¿Probaste sardinas sin sal Marechiare? Pedilo al 0223-489-5242. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. En el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados se jugó el primer abierto de acantilados Casonas de Laras con muy buenos premios, importantes sorteos y degustación de comidas y bebidas durante el torneo y también en la entrega de premios. Un gran evento que tuvo su primera edición de lo que seguramente serán muchas. La ganadora en categoría Scratch de Damas fue Sol Berenjeno y en Caballeros Scratch Marcelo Piantoni, que venía de ganar la semana anterior el Interclube Nacional Senior en Primera División con el equipo de acantilados. Charlamos justamente con Marcelo Piantoni sobre esos dos logros que obtuvo en las últimas dos semanas. Bueno, la verdad, Mati, ayer jugué bien. Algunas cositas, hice algunos líos, pero hoy fue perfecto. Perfecto con el viento que había. Cuatro birdies, la verdad que el día perfecto. Sí, la verdad que es lindo, mucha gente, muchos amigos y bueno, todo bien. Por suerte ahora justo en la entrega de premios, muy contento. Sí, no, fue la verdad una experiencia espectacular. Yo era el novato junto con Pablo Pampín de la categoría, porque este año pasó a partir de 50 años, así que entramos justito. Y fue como una revancha el año pasado, porque casualmente fueron los tres equipos, tanto Club Mar del Plata como Náutico San Isidro y el Jockey de Rosario, jugamos los tres como el año pasado acá en Acantilados. Y bueno, se dio para nosotros, habíamos empezado mal el primer día en el fútbol, jugamos muy bien los medal y el match fue realmente apasionante, espectacular. La verdad que fue una emoción muy, muy grande, muy lindo volver con la copa. Y se dio la revancha el año pasado, así que esperemos que sigamos un par de años, unos cuantos años más así, representando bien al club. Sí, Potrerillo, la verdad que la gente de Altagracia se porta buenísimo, el campo está bárbaro,
y bueno, salió todo redondito porque son muchos kilómetros y volverse con la cabeza gacha es medio feo, pero veníamos bien, bien agrandados y con el corazón grande. No, bueno, yo soy parte del equipo de acantilado de hace de los 25 años que empecé a jugar interclubes y desde chico también fuimos parte de equipos de juveniles, de menores, así que es un orgullo, como siempre, ¿no? Y tratando de inculcar a los más chicos, ahora justo se van a Córdoba este martes, el equipo de primera que juega en categoría intermedia y van cuatro chicos de entre 16 y 21 años, así que contento que haya una renovación, les va a costar mucho, pero la verdad que hay que empezar de alguna manera a formar jugadores y es una apuesta a 2 o 3 años de acá en más, ¿viste? Bueno, muchísimas gracias. Déjame agradecer a toda la dirigencia del club y a mis compañeros de equipo, Gustavo García, Pablo Pampín, Oscar Vargas y Horacio Cuenca. La verdad que 10 puntos todos. Gracias. De esta manera vamos llegando al final del programa del día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores en calidad HD, solo tienen que entrar a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que les vaya muy bien. Chao.